nací en Montevideo, en el barrio Manga. Me crié ahí la mayor parte de mi vida. Arranqué hasta los 12 años viviendo ahí. Fui a la escuela número 362. Ahí fue donde pasé toda la escuela. Nunca me cambié de escuela, siempre fue ahí. Crezco hasta la edad de los 12 años. A la edad de 12 yo me mudo a Instrucciones y Silva. Ahí es donde sigo creciendo hasta la edad de los 17 años. Recuerdo de la escuela, me quedan bastante con amigos, me queda en maestra de sexto año, que fue, creo que fue una de las mejores. Sigo al liceo, yo me paso al liceo número 48. Ahí fue, no me cambié hasta este momento, hasta este año. Este año me cambié al liceo número 36. Y crecí siempre en el barrio Manga. Yo crezco ahora hasta los 17. Me crio ahí en Silva. Cuento con seis hermanas. Tengo una que es por parte de padre, que vendría a ser Ángela. Ella es la más chiquita que tengo hasta ahora. Siempre busqué en lo curricular, siempre busqué sumarme a actividades de deporte, actividades de equipo. Fui siempre de ser muy compañero con todos. Me lleve o no, siempre busqué en lo deportivo, siempre llevarme bien con mis compañeros. Y fuera de eso, yo vendría a ser el mayor de mis hermanos. Yo soy el mayor, tengo mucho más trato con la más grande, que bueno, con los chiquitos ya es un poco más complicado, porque son chicos, no entienden todavía. Con la más grande es con la que más me llevo. En la escuela yo de chico, siempre mi sueño era ser piloto, no se me dio por lo estudio, yo siempre fui muy malo para los estudios y bueno, y no llegué a, no, creo que no llegaría a ser piloto debido a que yo no puedo estudiar mucho, no me sale. Y bueno, ahora tendría el sueño por ahí de estudiar psicología, tal vez. A la edad de los 3 años me llevan a jugar a un club de barrio. Era un club de cerca de mi casa. Empiezo jugando como golero. En ese momento no me desempeñaba mucho en esa posición. No me gustó, me dieron un pelotazo en la cara. No me gustó jugar de golero. Me fui directo. Quise probar con el voleibol. El voleibol tampoco fue un deporte que me agradó, no me gusta jugar con las manos a ningún tipo de deporte con pelota. Sigo a la edad de los 7 años también, vuelvo al club que había jugado de golero, ahí ya es más bien juego de cancha, jugando como extremo. Sigo en ese club, seguí 2 años, no había conseguido el último fichaje en ningún club, entonces decido no hacer nada, me quedé quieto a los 10 años. A los 11, 12, por ahí, vuelvo a jugar un torneo, que es un torneo que hicimos con unos amigos ahí cerca de mi casa. A los 13 y 14 quise hacer un poco de lo que fue atletismo, corriendo, jugué para mi escuela, estuve corriendo. Y a los 15 y 16 ya me fui de lleno a lo que es el fútbol, más bien, que fue también mucho más temprano porque yo ya. Obviamente me encantaba el fútbol de chico, pero no había tenido el placer de poder jugar en algún equipo de AUF o haber podido jugar de más temprana edad, que fue esa edad en la cual dije, bueno, voy a ponerme de lleno en el fútbol y a jugar en todo lo que es lo deportivo, sea en AUF, en torneo, en lo que sea, me metí de lleno en lo que es el fútbol. En mi trayectoria en lo futbolístico, yo comienzo jugando en Fabián Perea, cuadrito de barrio, cuadrito bastante poco nombrado. No compiten divisionales, así que no le sumé mucha atención en ese momento, ya que no era un sueño por cumplir ser futbolista, no era algo que me interesaba en ese momento. Paso a jugar a un cuadro que en ese momento era La Bomba Piria, era un cuadro que no es conocido, ya que es un cuadro bien de barrio, así sería, para formar con amigos, jugué con bastantes amigos ahí. Luego de eso formo parte del Tanque Sisley. Cuadro también bastante grande, cuadro donde salieron bastantes jugadores también. Me presento ahí, estoy 4 meses, me pasan a las reservas, que sería Mitre, ya que el tanque, bueno, desciende, forman una reserva que vendría a ser Mitre. Estoy ahí jugando un año, tuve la mayor parte ahí, jugando un año. Logré quedar 15 goles en 20 partidos. Termina el campeonato, quedamos quinto lugar. No logramos ganar. Sí ganamos algunas copas, algunas medallas ahí de torneos bastante chicos,
Paso a Bellavista. En Bellavista sí gano bastantes cosas. Gané el tercer mejor jugador del año. Logro ser goleador en ese torneo, ¿no? En la divisional A de AUF. Y actualmente me encuentro en la sub-17 de Liverpool, ¿no? Un cuadro muy copero, bastante, bastante grande, ¿no? Y es bueno, sería bueno siempre aspirar a lo que es primera división, ¿no? Entrar siempre, por ejemplo, entrar, ver las copas que tiene el club, ver la historia que tiene, ¿no? Llego al club mediante una prueba de aspirantes, formaron unas pruebas, yo fui, logré quedar, por suerte. Y bueno, es bueno también, ya que, bueno, cuñado de mi novia, jugando ahí, Alan Medina, también es bueno que, ¿no? Él se va y quedo yo, por suerte. Gracias a Dios, siempre trato de entrenar lo más posible, trato de superarme todo y ver siempre la historia que tiene el club, en poder también querer formar parte de esa rica historia que tiene, que es Primera División. Es lo bueno, que lo más importante que sería para mí, sería el sueño que hoy en día estoy tratando de poder cumplir. En Bellavista, formando la sub-15 de Bellavista, tuvimos por suerte la gran oportunidad de poder viajar al exterior, jugar en Argentina. Pudimos jugar contra un equipo de AFA, que es San Lorenzo. Lamentablemente perdimos, pero bueno, quedó la bonita experiencia de lo que es viajar, ¿no? Conocer otros lugares, integrar con un nuevo grupo de personas, compartir con nuestro grupo, ¿no? Actualmente, como mencioné anteriormente, me encuentro en la sub-17 de Liverpool, ¿no? Un equipo muy grande en lo que es selección así nacional. Me encuentro jugando con el número 38. Soy un jugador que tiene bastante característica buena, como lo es la velocidad, el cambio de ritmo, lo que es la fuerza de empuje. Aspiro siempre a hacer goles, busco siempre el arco. Siempre estoy queriendo patear al arco en lo que son tiros libres, penales, siempre estoy queriendo buscar el gol. Por suerte, este año logré tener un técnico bastante bueno, un técnico muy bueno, que es Oscar Viera, y también lo que es su ayudante técnico. El grupo también que forma parte también es muy bueno, me llevo excelente con dos compañeros, son Emiliano y Olivera. Oliver, perdón. Siempre estoy saliendo con ellos a las prácticas, siempre con ellos me siento como más fluido dentro de la cancha, lo que es todo el equipo, podemos tener el hablar, todo. Ya nos comenzó a nosotros el campeonato, por suerte, logramos jugar con Nacional, un equipo enormemente grande en lo que es Uruguay. Logramos jugar también contra Torque, jugamos la segunda fecha, Racing, y bueno, contra Rentistas ahora. Me quedó anterior a Rentistas, Deportivo Maldonado, todos los equipos bastante grandes, disputando lo que es el torneo 2024, de lo que es la AUF. Mis aspiraciones siempre son buscar llegar a Primera División, buscar llegar a algo grande en lo que es el club, un club muy enorme. Un sueño que quedaría pendiente en lo que es a nivel futbolístico sería ser citado a alguna preselección, sería jugar para defender lo que son los colores de mi país, ¿no? Que es algo que creo que cualquier futbolista a nivel deportivo quiere siempre poder llegar. Sería, bueno, algo impresionante, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Mientras tanto, poder seguir queriendo crecer, ¿no? Entrenar siempre, ir constantemente a entrenar. También entrenar por fuera de lo que es el fútbol, ¿no? Que eso siempre aspira, mientras más trabajo, llegan los logros mucho más rápido. El día de mañana poder integrar también lo que es Primera División, ¿no? Que bueno, es algo que creo que todos los jugadores siempre aspiran a poder tener. En la vida de un deportista siempre quedan momentos hermosos, momentos que marcan a uno tanto como persona como futbolista. Momentos hermosos tengo bastantes, teniendo mi debut que fue en AUF, fue con el Tanque Sisley. Fue un partido hermoso, un partido en el que estaban mis abuelos, que siempre fueron de ir a la cancha, siempre están ahí. Son mis padres para mí, estar ahí siempre es hermoso verlos. Recuerdo también con festejo de goles ir a abrazar a mi abuelo en su momento, que fue algo que me queda siempre para toda la vida, ¿no? Volviendo a lo que es, recuerdo un partido hace ya un año, recuerdo, que fue contra Basáñez, en el tanque, recuerdo, fue contra Basáñez.
fueron mis tíos, me acuerdo, yo hice 2 goles ese partido y fue hermoso. Le quedé viendo a mi tía el saludo, que no la pude saludar en ese momento. Y teniendo momentos como viajar a jugar a Argentina, momento con Bellavista, fue algo increíble, algo inolvidable, que creo que sin duda queda marcado. También con Bellavista quedar como tercer goleador del año, y quedar en el 11 ideal. Ganar también el título con el Tanque Siles, fue el título del torneo de integración que jugamos, lo logramos ganar. Fue algo hermoso para mí, estando mi familia, todo. Creo que para lo que un futbolista hace lo que hace, también es bueno la motivación extrafutbolística, que vendría a ser la motivación familiar, motivación de los padres, tío, abuelo. Siempre tuve la motivación tanto de mi padrino como de mi abuelo para poder hacer lo que hago, lo que me encanta. Siempre es bueno ver a algún familiar, ver siempre a mi hermana, tanto con el novio, ver a mi novia también, verla en la cancha, que es la que siempre va a todos lados conmigo, la que está en cada prueba, siempre se va conmigo. Es a ella, a su familia, todo. Es lo que creo que motiva también a seguir mirando, a poder aspirar más proyectos a futuro en lo que es el fútbol. Mi día a día comienza todos los días, 7:30 de la mañana. Me levanto para ir a estudiar. Estoy cursando cuarto año biológico de bachillerato, lo curso en el liceo número 36. Comienzo de mañana, desayunando, preparándome, hasta las 12 o 1:30. Luego que termina el trayecto de lo que es el estudio, vendría a ser lo que tendría 2 horitas libres, que serían para estar jugando a la play o haciendo algo ahí, una actividad, para y luego ir a entrenar en el complejo de Pajas Blancas. Para poder entrenar con Liverpool, entreno todos los días de la semana. Tengo martes y jueves, tenemos físico, que es lo que viene a ser aparatos, gimnasio, todo ese tipo de cosas que integran lo físico. Ya ha comenzado lo que vendría a ser el preparándonos para lo que es el campeonato de AUF, ya ha comenzado. Luego que tengo algunos días libres, que son los días que mi madre tal vez no trabaja, que estoy libre en ese ratito, voy a estar con ella, estar con mis hermanas. Ya que yo, bueno, vivo con mis abuelos, tengo ese ratito que es para ir a visitarla. Siempre buscando hacer alguna actividad, lo que es el gimnasio, fuera de lo que es el fútbol, buscando moverme para no estar quieto las horas que tengo libre. A veces, si bien pierdo un poco el tiempo jugando a la Play o estando con el celular, siempre es bueno recurrir también a ir al gimnasio en los momentos libres que tengo. Steven Moreira, un compañero del Tanque Sidley, fue uno de los primeros que me comenzó a hablar. Yo, al principio, al llegar al club, no tenía trato con ninguno. Él era uno de los que me hablaba, de los que estaba ahí conmigo. Juan Delgado era el técnico del Tanque mismo, también un técnico excelente, un técnico que siempre aplicaba lo que eran las normas, y tanto era joder a veces como aplicar lo que es la norma. Joaquín Machado era un amigo que lamentablemente falleció, lo tenía en Bellavista. Bueno, compañero excelente de equipo, era un hermano para mí. Y bueno, por desgracia de la vida se fue, ¿no? Emmanuel Machado sería un compañero de Liverpool que tengo. Siempre es es el más jodón del equipo, siempre está queriendo sacarte una risa. Si estás desanimado, siempre está ahí para animarte, para poner un poco de música. El deporte para mí es trabajo, es estar siempre apasionado por lo que me gusta, y es básicamente un amor. Con el cuerpo técnico tengo un vínculo muy lindo, con el técnico, el ayudante y con la nutricionista del club, muy bueno. Un momento inolvidable en el fútbol sería cuando mis abuelos me fueron a ver por primera vez. Un deportista uruguayo que admiro sería Darwin Núñez. Escucho música, escucharía reggaetón. El mejor amigo que me dio el deporte, Steven, y Rodrigo, Cristian y Thiago. Si no fuera fútbol, sería voleibol. Un gran partido, hacer una asistencia, un gol, yo preferiría un gol. La última vez que lloré fue hace un mes, por un partido. Sueño pendiente sería llegar a primera división o jugar en la selección. Compromiso sería levantarme todas las tardes, estar comprometido en lo que es ir a entrenar, estar constantemente yendo al gimnasio, moviéndome para no quedar quieto. La derrota sería un momento bastante feo, en lo que es el ámbito, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes.
Es algo que no nos gusta, pero bueno, es algo que hay que afrontar. En todos los deportes se gana, se pierde, y creo que la derrota es uno de los feos momentos que tiene el deporte. La perseverancia para mí sería intentar, intentar hasta que salga. Jugadores que quedan libres en algunos clubes y siguen intentando, intentan, intentan, hasta que salga. Y el triunfo, a lo contrario de lo que es la derrota, es lo que todo deportista quiere tener. Siempre queremos estar en la cima de todo, lo que es lo deportivo, lo que es lo futbolístico, todo. Siempre queremos triunfar para ser mejores que mañana, ¿no? Para culminar con esta hermosa nota, me gustaría agradecer a todos los que fueron presentes, los que formaron parte y los que están formando parte actualmente de lo que es mi carrera. Mandarle también un agradecimiento a lo que son mi madre, que siempre está ella trabajando, me manda un hijo, suerte en el partido, suerte mañana, siempre está apoyándome. Mi hermana con el novio siempre están ahí, son ya presentes siempre en lo que son los partidos. Mandar un saludo a mis abuelos, a ambos, que están, trabajen o no, siempre, siempre están, cumplen con todo lo que es económicamente, que me ayudan, bueno, mis padres básicamente. A mi padrino y a mi tía, que son también, fueron parte muy importante, mi padrino fue parte muy importante de mi carrera, llevándome a los estadios, haciéndome jugar con él. A lo que son amigos, lo que son amigos del club, amigos de Liverpool, mandarles también un hermoso agradecimiento. A lo que son Joaquín, mi amigo que se fue. Mandar un agradecimiento al cuerpo técnico, lo que es Liverpool, lo que es el técnico, la nutricionista Leticia. Mandar un agradecimiento porque son, quieran o no, son parte crucial de la carrera de un futbolista. Al técnico del tanque, técnico del tanque, un agradecimiento porque fue uno de los que más me formó lo que es la carrera. A Steven, un amigo muy, muy querido. A Rodrigo, Thiago y Cristian, que son tres amigos que creo que no sería nada si no estuvieran ellos en lo que es mi carrera, tanto como amistad como futbolísticamente. Agradecerle también a mi novia, que está siempre en lo que son las pruebas aspirantes, está siempre en lo que son los partidos, todo, no se pierde nada, se levanta así de mañana, a cualquier hora está siempre, a la familia de ella que siempre está apoyándome. Y también agradecerle al grupo de Hablan los Protagonistas, que me hizo formar parte de esta hermosa nota. Para todo lo que es, bueno, mi carrera.